Hoy se dice, se cuenta que la verdadera historia detrás del exorcista es esta. Hay personas que aún creen que el mítico film de 1973 fue ficticio, pero no es así. Lo que cambió el productor fue que en lugar de un niño adolescente de 14 años fue una niña. Los que muy pocos saben es que este niño poseído por una extraña fuerza después de practicarle un exorcismo feroz fue liberado. De mayor fue un ingeniero que trabajó para la NASA. Esto resulta inverosímil que haya trabajado un niño poseído para esta firma. Les cuento. Era el mes de agosto de 1949 cuando un joven estudiante de Georgetown llamado William Peter Blake estaba leyendo el Washington Post. Se acababa de publicar un artículo sobre un niño endemoniado. Te muestro un fragmento del periódico. Un sacerdote libera a un joven de las garras de un demonio, dice el fragmento. William se sintió atrapado y decidió escribir unos años después la novela sobre su exorcismo. El exorcista, novela que, como todos saben, se convertiría en las manos del cineasta William Friedkin, la película más terrorífica de todos los tiempos en 1973. La verdadera historia del exorcista no tenía nada que envidiarle a la historia ficción, pues fue igualmente dramática y sobrenatural, pero en este artículo se quiso mantener el anonimato del chico al que llamaron Roland Doe, sinónimo típico de Estados Unidos. Durante mucho tiempo la identidad de este tal Roland estuvo oculta hasta que salió a la luz, pero todo a su tiempo. Y les cuento. Vamos a lo que se contaba en este artículo. El chico era de Mount Rainier, a 15 kilómetros de Washington, D.C. ¿Le suena el monte Rainier? Este es el monte donde un piloto aviador, Kenneth Arloy, sobrevolaba un avión en 1947 y fue el que denunció la aparición de nueve platillos volantes y fue el nacimiento de los ovnis de los platillos voladores. Pero sigamos con la historia. Ahí nació este chavo, casualidad, veremos. En el artículo se decía que la tía de este joven lo inicia en el espiritismo con la tabla Ouija. Hacía sesiones a menudo y cuando el chico tenía 12 años le inició con la tabla Ouija. Durante un par de años estuvo Ronald aprendiendo de la tía cómo comunicarse con los muertos. Pero en enero de 1949 la tía fallece, cosa que le afectó sobremanera a Ronald y se obsesionó a tratar de contactarla con la tabla Ouija. Los padres no lo vieron mal, pues pensaron que así superaría su duelo tras la muerte de su tía. Pronto el joven empezó a contar a sus padres que escuchaba ruidos detrás de la pared de su habitación. Los padres no sabían qué pensar, hasta que pronto empezaron a moverse las sillas de la casa, los muebles cambiaban de sitio. Cada vez que entraban al cuarto del adolescente, su cama se agitaba con fuerza. La reacción de sus padres no fue la típica que tendrían los católicos, ya que ellos eran de la iglesia luterana y no creían en fenómenos de ese tipo. Primero acudieron a psiquiatras, pero estos no aportaron nada al caso, ni explicaban nada. Ahí fue cuando consultaron al pastor de su iglesia, el sacerdote Lucier Miles Schultz, y le contaron el comportamiento que cada vez más insólito tenía Ronald. El cura se presentó en la casa para verlo y, horrorizado al ver cómo las sillas se desplazaban solas y cuando el chico se tumbaba en su cama, ésta se agitaba horriblemente.
El pastor les dijo que buscaran un buen sacerdote, exorcista, en la Universidad de San Luis, que ahí dentro estaba la comunidad jesuita, y se eligió al padre Waymon Bishop, quien fue autorizado para ir a visitarle y evaluar la posibilidad de una posesión. Lo que pasó es que no tardó mucho en evaluar que aquello era una impregnación del maligno cuando vio la cama sacudirse y cuando hacía la señal de la cruz con agua bendita, se detenía. Pidieron autorización y la ayuda de un arzobispado para contar con la colaboración de un exorcista experimentado. Y se trajeron al padre William Bowder. Los exorcismos se hicieron entre marzo y abril de 1949. En el diario del padre Bishop dejó escrito lo siguiente. Continuaron las donaciones del exorcismo y Rona luchaba fuertemente con su almohada y sus ropas de cama. Sus brazos, piernas y cabeza tuvieron que ser controlados por tres hombres. Las contorsiones detonaban más fuerza física del poder natural. Se estremecía cuando le rociaban con agua bendita. Luchó y gritó con una voz diabólica y aguda. Además, escribió que el chico vomitaba y escupía la cara de los curas y las figuras religiosas. En total, llegaron a practicarle entre 20 y 30 exorcismos en distintos lugares. En un centro de retiro, el chico huyó hacia un barranco. Estuvo a punto de lanzarse al vacío, pero lograron detenerle. Cuando el chico ya estaba muy débil, lo llevaron a un hospital universitario donde siguieron con el exorcismo. Ronald estaba inconsciente, pero cuando despertó, tuvo una interesante conversación con el padre Bowder. Con una voz ronca que brotaba del niño como si estuviera dentro de una cueva, soltó esta frase. Él solo tiene que decir una palabra, una pequeña palabra. Quiero decir, una gran palabra, nunca la dirá, siempre estoy en él. Puedo no tener siempre mucho poder, pero siempre estoy en él, nunca dirá esa palabra. Imaginamos que esa palabra a la que se refiere es fuera. Estaba diciendo que jamás permitiría que pronunciase esa palabra. El padre Bishop cuenta, ya hacia la madrugada oyeron una voz diferente que salía del niño, que decía, Satán, Satán, soy San Miguel y te ordeno, Satán, y a tus espíritus malignos que abandonen el cuerpo en el nombre de Dominus. Inmediatamente, ya, ya, ya. Cuando Ronald despertó, les dijo a los sacerdotes que el arcángel Miguel había librado una gran batalla para salvarle y que había vencido. Gritó, ¡se ha ido! ¡Se ha ido! Ronald se fue a casa con su familia y jamás ha sido reportado otro incidente. Las autoridades eclesiásticas de San Luis cerraron el caso, archivaron y mantuvieron el anonimato la identidad del chico, hasta que muchos años después varios autores interesados en la novela y película comenzaron a escarbar, buscando pistas para crear la identidad del muchacho. Finalmente, hace pocos años un periodista logró dar con la respuesta. Fue Mark O. Sansnick que con sus pesquisas logró dar a un barrio donde había vivido la familia de Ronald. Logró hablar con un vecino y este le dio la dirección del padre Hughes. Este padre había participado en el exorcismo. El periodista se encontró ya con este cura muy anciano y le facilitó todos los datos. Se descubrió que Roland en realidad se llamaba Ronald Edwin Jungler, nacido en Maryland el 1 de junio de 1935 y que había fallecido el 10 de mayo del 2020,
poco antes de cumplir 86 años. Descubrió también que en los exorcismos habían sido total de 14 sacerdotes los implicados, entre ellos este padre Hughes. Resulta que este padre resulta decisivo para el final de esta historia. Se pudo saber que este joven Ronald, después de los exorcismos, se había convertido en un excelente universitario y se sacó la carrera de ingeniero. Logra incorporarse en la Agencia Espacial NASA, llegando a convertirse en un destacado ingeniero aeroespacial. Ronald fue famoso por crear y diseñar paneles resistentes a temperaturas extremas para los lanzamientos espaciales, e incluso Ronald había participado en las misiones Apolo. Parece que trabajó en la NASA durante 40 años hasta que se jubiló en el 2001. Curioso, si recordamos las palabras del ente que dijo: "Siempre estoy con él, nunca le dejaré". ¡Wow! El siguiente paso del periodista fue localizar a su mujer, que le dijo que estuvo casada con él 29 años, que tuvo dos hijos. ¿Qué habrán sido de sus hijos? Sería bueno investigar, ¿no? Su mujer contó que Ronald se pasó siempre esquivando el asunto de su adolescencia. Vivía traumado porque no quería que nadie supiese lo ocurrido y lo consiguió, al menos en la NASA. Su viuda dijo que Ronald confesó que todo lo ocurrido había sido una treta suya en la adolescencia para llamar la atención. Pero la viuda, sin embargo, contó un episodio curioso. Dijo que Ronald gozaba de buena salud y de repente tuvo un derrame cerebral. Justo cuando se encontraba postrado en la cama antes de morir, cuando tocaron a la puerta, la mujer fue a abrir y se topó con un ya muy anciano sacerdote. Este era el padre Hughes. Le dijo que era un viejo amigo. La mujer lo dejó pasar y el cura fue a la habitación de Ronald y le hizo los últimos sacramentos antes de fallecer. Lógicamente, la viuda no podía entender cómo era posible que el padre se presentara justo en el momento de su partida. La mujer dijo al periodista: "Estoy segura que ahora Ronald está en el cielo". ¿Y ustedes qué opinan?